¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gerardo Chan y esto es... ¿Y tú? ¿Qué cuentos cuentas? Un espacio diseñado para todos aquellos amantes de las historias, de las fábulas, de los cuentos, que gustan de ver personajes increíbles, vivir aventuras extraordinarias. Así es, y en esta ocasión traemos un cuento exquisito. Se titula Un reino sin R's, de la escritora argentina Liana Castillo. Así es que si están listos y listas, pues empezamos. Un reino sin R's. Más allá de los mares y más allá de las montañas, existen reinos fabulosos, llenos de magia y de encanto. Reinos muy populares, como por ejemplo, el reino de Nunca Jamás. ¿Saben quién vivía allí? ¡Exacto! Peter Pan y el reino de Felices por Siempre, que es el reino a donde van a vivir todos los príncipes y las princesas después de que se casan. Y hay otros reinos bastante divertidos, pero no tan populares. Ese es el caso de este reino del cual les voy a hablar. Era un reino muy divertido. Toda la gente era amable, se respetaba, era responsable. Todos vivían en armonía y en paz, se llevaban muy bien y eran muy felices. ¿Pero qué creen? Que un día reinó el caos y dejó de ser así. Dicen que la culpable fue una reina de otro reino vecino que se llamaba Dorotea. Era una reina bastante envidiosa y no le gustaba que en aquel hermoso reino todo mundo se llevara tan bien y fueran tan felices. ¡Ay, estoy harta que en ese reino todos sean tan felices! ¡Y que todos se lleven tan bien! ¿Por qué? ¡Todos son risas! ¡Ay, me tiene la risa! ¡Tengo que hacer un plan para destruirlos! ¡Ya sé! La reina mandó traer a uno de sus lacayos y lo envió directamente a la casa de la bruja Matilda para que se uniera al plan para destruir aquel hermoso reino y preparara una pócima. Cuando el mensajero llegó a la casa de la horrorosa bruja Matilda, que aparte era un lugar donde olía muy mal, ya no había flores, todo estaba seco y era oscuro y sombrío, y la bruja estaba en el fondo de su sótano. ¿Adivinen qué estaba haciendo? ¡Sí! Estaba haciendo un caldo de papas porque tenía mucha hambre. Cuando el mensajero le dio el recado de la reina, la bruja puso manos a la obra. ¡Claro que sí! ¡Así que la reina quiere que le ayude! ¡Pues vamos a empezar! ¡Vamos a ponerle un poco de... ¡Ah, ya sé! ¡Diente de león chimuelo! ¡Un poquito de pelo de rana calva! ¡Vamos a ponerle un ojo de chango tuerto! ¡Patas de gallo sambo! ¡Y un poquito de... ¡Ay, un moco! ¡Vamos ahora a esperar! ¡Ah, ya está listo! Y así, la bruja tomó su escoba y su pócima y se fue volando. Claro que todo lo hizo de noche, para que nadie pudiera observarla. Cuando llegó a aquel hermoso reino, empezó a rociar la pócima por todos los rincones del reino. Y mientras lo hacía, repetía esa frase. ¡Rociar la pócima por todos los rincones del reino! ¡Todos los rincones del reino! ¡Todos los rincones del reino!
todos los rincones. ¡Ay, rincones del reino! ¡Cuántas letras R's! ¡Qué repetitivas! ¡Qué feas! ¡Qué enfadosas! ¡Me caen gordas! ¡Fuchi la boca! ¡Las letras R's! ¡Guacala! Las letras R's, al escuchar lo que dijo la bruja, se sintieron tan indignadas que decidieron marcharse. Y así, todas las palabras que empezaban con la letra R simplemente desaparecieron. Tal fue el caso de respeto y responsabilidad. Desde ahí las cosas empezaron a poner bastante complicadas, pues sin respeto y responsabilidad, todo se tornó un tanto difícil. Cierto día, un grupo de niños se juntaron a jugar a la pelota enfrente del Palacio Real. Y uno de ellos dijo: pues yo tengo un chorro de fuerza y van a ver que voy a aventar la pelota más lejos que todos ustedes, fíjense. La tiró tan fuerte que rebotó y fue a pegar en uno de los cristales de los ventanales del palacio y ¡pum! Lo hizo pedazos. Los niños inmediatamente corrieron y ninguno se hizo responsable de sus actos. El rey, muy molesto, sale gritando: ¿quién fue? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha hecho pedazos el ventanal de mi reino? ¿Quién fue? Y nadie decía nada. Porque la palabra responsabilidad ya no estaba allí. Y ninguno de los niños asumió su responsabilidad. Porque por más que querían, la palabra responsabilidad ya no existía. El rey continuó gritando fuertemente. Y entonces, un duendecillo que iba pasando por ahí se detuvo, molesto, y le dijo: ¡Ya! ¡Pues baje la voz, hombre! ¿Cómo te atreves, insolente? ¿Que no sabes quién soy yo? Yo soy el que gobierna aquí. Pero ser el que gobierna aquí no le da derecho a dejarnos a todos sordos, oígame. La discusión duró durante muchísimas horas. Ninguno de los dos le ponía actitudes. Por otro lado, en las tardes, un grupo de haditas se juntaba para practicar con su varita mágica. ¡Ping! Yo voy a convertir a ese sapo en príncipe, dijo la más pequeña. Y chumbla, ¡pum! Y convirtió a aquel sapo en un apuesto príncipe. La segunda de las hadas dijo: yo voy a convertir a ese príncipe en un rey de más edad. Y ¡pum! Lo hizo con su varita y chumbla. Y se convirtió a aquel apuesto príncipe en un rey de más edad. La tercera de las hadas, que era un poco envidiosa, Celostía se llamaba, por cierto, dijo: pues yo voy a convertir a ese rey de más edad en algo más grande. Y con su varita mágica convirtió a ese rey de más edad en un enorme y pesado elefante. Así son los elefantes, ¿verdad? El elefante, al no saber qué hacer y al descubrirse en medio de un reino con una corona puesta, se espantó demasiado y empezó a correr por todos lados, pisando todo lo que encontraba a su paso. Las flores, los árboles, los puentes, las casas, los puestos, todo. En unos momentos todo se volvió un enorme caos. Nadie entendía qué sucedía. El rey se jalaba la barba, la reina los cabellos. Nadie sabía por qué aquel reino estaba sumido en un caos completo. Entonces, de repente, salió un bufón y les dijo: oigan, yo creo que fue Dorotea. Sí, porque ella siempre nos ha envidiado. Voy a ir hasta su castillo y le voy a sacar la verdad. Inmediatamente puso sus pies en marcha hacia el reino vecino con la reina Dorotea. Caminó y caminó hasta que los pies ya no pudieron más. Cuando llegó, venía tan cansado que tocó el timbre. ¡Ting-long! Ah, claro, porque
Ya eran avanzados en tecnología. Cuando le abrieron la puerta, lo primero que dijo el pobre bufón fue: ¡Me da un vaso de agua! Y sí, porque venía tan sediento que lo único que pensaba era tomar un poquito de agua. Después acudió con la reina y le dijo sobre sus sospechas de la culpabilidad. Y la reina, que era bastante mentirosa, por cierto, le respondió: ¡Claro que no! ¡Yo soy tan buena y tan santa! ¿Por qué piensan eso de mí? Además, yo estaba en la manicura. Mira, fui al salón de belleza a hacerme los chinos. Pero yo creo que fue la bruja Matilde. Y es mala. ¡Mala, mala! El bufón inmediatamente fue a la casa de la bruja Matilda para saber qué había pasado exactamente. Dorotea me dijo que tú eres la culpable de que todo en el reino sea un desastre, así que más vale que confieses. La bruja no tuvo más remedio que confesar. Así, los dos se fueron al bosque a recolectar todo aquello que empezara con la letra R, como por ejemplo, rábanos, ramitas, rocas, ranas, rosas y en fin, todo lo que empezara con esa maravillosa letra. Pues querían que ellas volvieran. Cuando estuvo lista la pócima, se fueron los dos a todos los rincones del reino para rociarla. A la reconstrucción del reino se unieron el rey, la reina, las hadas, bueno, hasta la reina Dorotea, que había estado arrepentida por aquel atroz acontecimiento. Y así, cuando el reino estuvo otra vez reinstaurado y las letras R regresaron, y así con ellas el respeto, la responsabilidad y todas las palabras que habían decidido esfumarse, aquello volvió a ser aquel lugar de encanto que siempre habría sido. Y desde ese momento, todos vivieron felices y en armonía, entendiendo que es sumamente importante respetarse unos a otros y ser siempre responsable de nuestras acciones. ¡Ey! ¿Qué les pareció el cuento? Bastante divertido, ¿no? Fue muy chistoso ver cómo todo este embrollo surgía en ese reino. Así es que si te gustó, no te olvides de compartirlo con todos tus amigos y de seguir visitando todo el contenido que tenemos aquí en esta plataforma de Contigo en la Distancia para toda tu familia. Recuerda que la cultura y el arte está cada vez más cerca de ti. Yo soy Gerardo Chan y esto es ¿Y tú? ¿Qué cuentos cuentas? Nos vemos la próxima. Gobierno de México.